Bueno, hoy contamos con la presencia de la profesora Esther Alba Pagán, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, que nos ha hecho el favor de visitar las instalaciones del Museo de Bellas Artes para hablarnos de uno de sus cuadros preferidos, de entre aquellos que se exponen en la colección permanente. Buenos días, Esther. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco cuál es el cuadro frente al que nos encontramos. Pues el cuadro frente al que nos encontramos es un retrato realizado por el pintor valenciano Vicente López Portaña, en el que aparece representado el mariscal Luis Gabriel Suchet, quien fuera, de alguna manera, el conquistador de la ciudad de Valencia tras su capitulación el 30 de enero de 1812. Se trata de una obra adquirida en el 2012 por el Ministerio de Cultura y destinado a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valencia. En realidad puede sorprender la elección de este cuadro frente a la envergadura o a la riqueza iconográfica de otras obras presentes en este museo. Pero, sin embargo, se trata de una obra que comunica una historia que para mí es sumamente interesante y precisamente por esta cuestión es uno de mis cuadros preferidos. Y no sé, Esther, cuéntanos algo más del personaje, porque probablemente para los historiadores la historia de Luis Gabriel Suchet, el que luego fue duque de la Albufera, sea algo muy conocido, pero para la mayoría de los valencianos probablemente no, y no sean conscientes de la enorme importancia que tiene este personaje en la historia de la ciudad y del reino, y hasta diría que del propio Museo de Bellas Artes. Efectivamente, Luis Gabriel Suchet tuvo una importancia realmente significativa en la propia historia del Museo de Bellas Artes de Valencia. De hecho, durante su estancia como mariscal y como gobernador de la ciudad de Valencia, una de sus primeras actuaciones fue servir, de alguna manera, como elemento catalizador de la creación o de la génesis de un primer museo de pinturas. Hemos de pensar que con la llegada de los franceses a la ciudad de Valencia se produce uno de los hechos más importantes, que es la aplicación de la Constitución francesa, de la Constitución de Bayona, que llevaba pareja la desamortización y la exclaustración de los bienes religiosos. Y, por tanto, una de las primeras funciones de Suchet fue, como presidente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, ofrecer a la Junta de Académicos el acoger, el depositar todas las obras que en esos momentos comenzaban a salir de las iglesias y de los conventos desamortizados. Con ello, se produjo una de las experiencias más innovadoras y más interesantes en ese momento en la ciudad, que fue la constitución, la génesis de la idea de un primer museo valenciano. Una idea que será retomada posteriormente ya con las desamortizaciones liberales y que dará lugar a la constitución del primer museo provincial de Valencia, ¿no? El museo en el que hoy estamos precisamente. Sin embargo, tengo entendido que la figura de Suchet no es todo luces para la historia de Valencia. De hecho, su entrada en la ciudad se produce de manera violenta y dentro de un conflicto bélico mucho más amplio, del cual la conquista de Valencia es solamente un episodio más. Efectivamente, el mariscal Suchet es uno de los generales más importantes del ejército napoleónico y su papel fue fundamental durante la Guerra de la Independencia Española. En esos momentos, el mariscal Suchet era ya un reconocido general francés. Él había nacido en 1772 en la ciudad de Lyon y posteriormente alcanzó de manera muy temprana el grado de comandante, siendo considerado jefe del Estado Mayor francés en 1799 tras las batallas realizadas en Suiza y en Italia. Posteriormente, a partir de 1808, sale como un general victorioso de la batalla de Austerlitz y es enviado por Napoleón a comandar la Armée de Aragón.
A partir de ahí comienza un proceso de conquista de todo el Levante mediterráneo con algunos hechos realmente espeluznantes, entre ellos, por ejemplo, el momento del sitio y la capitulación de la ciudad de Tarragona, que prácticamente es arrasada y más de 10.000 personas fueron ejecutadas por las tropas napoleónicas comandadas por Suchet. A partir de ese momento, y sirviendo de ejemplo, bajó a lo largo de todo el litoral, conquistando Tortosa, conquistando evidentemente también algunas ciudades como Sagunto, tras la batalla por el castillo, y entrará de manera victoriosa en la ciudad de Valencia, que ante el sitio ejecutado por Suchet, capituló. También me gustaría que nos contaras muy brevemente algo acerca del pintor elegido para retratar al mariscal, el conocidísimo Vicente López Portaña. Quizás eso es una de las cuestiones más interesantes de esta obra, puesto que precisamente siempre ha existido una gran confusión en torno a la figura de Vicente López Portaña y su posicionamiento político relacionado con la Guerra de la Independencia y la posterior restauración de Fernando VII. Se le ha considerado generalmente como un pintor de corte monárquico, defensor del absolutismo, y por ello se ha justificado precisamente que Fernando VII, a su regreso a España en 1814, lo eligiera como primer pintor de cámara. Sin embargo, sorprende encontrarlo pintando precisamente a un general, al mariscal Suchet, que pertenecía al bando contrario y, por tanto, podría haber sido también calificado de afrancesado, como lo fueron otros pintores coetáneos de su momento. Pensemos, por ejemplo, en Mariano Salvador Maella, que recibió la purificación de su cargo en la corte precisamente por haber pintado retratos a determinados personajes del ejército francés. Se trata de una obra muy interesante en la que Vicente López actúa en estos momentos como uno de los pintores más prestigiosos de la ciudad de Valencia. En 1802 había sido nombrado pintor honorario de cámara por Carlos IV y, por tanto, tiene un papel fundamental que será aprovechado por el propio mariscal Suchet. Sin embargo, a pesar de que la crítica normalmente ha establecido a Vicente López como un pintor barroquista, retardatario, de estilo tradicional, ha pasado quizás desapercibido el cambio estético que realiza durante el momento de la ocupación de los franceses de la ciudad de Valencia. En esos momentos entra sin duda en contacto con las fórmulas más innovadoras del arte francés, que posiblemente traían consigo los propios oficiales franceses que ocupan la ciudad, y será precisamente este estilo más moderno, más francés, el que aplicará a obras de arte como este retrato que realiza de Suchet. Un retrato en el que vemos un gran parecido con algunas estampas o grabados, como la famosa estampa realizada por Béliard de otro mariscal, de Murat, precisamente, otro de los grandes generales de las tropas francesas napoleónicas, pero sobre todo recuerda con ese giro del torso imágenes como la imagen que David construye de Napoleón en el paso d'Arcón, en el paso de San Bernardo. Obras que rompen con la rigidez de las fórmulas clásicas y que nos acercan a un prerromanticismo que posteriormente Géricault hará suyas en la realización de obras de los soldados de la guerra, de las guerras napoleónicas. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, por habernos hecho profundizar en el conocimiento de esta obra. Y a todo el mundo invitarle a que redescubra la figura del mariscal Suchet, parte de la historia de Valencia, y sobre todo redescubra a un nuevo Vicente López Portaña, más moderno de lo que podía parecer a simple vista.